Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Diego y algunos podrán reconocer qué serpiente es. Vamos a ampliar y con mucho cuidado. Esa está, estoy desde una malla, lo acabo de capturar y es un jergón. Ahí está. Y bueno, estaba aquí. Ahí está la malla. Acabo de capturar. Tenemos un espacio especial para insectos y serpientes venenosas aquí en el fondo. No la vamos a eliminar. No es mi filosofía, al menos. Y si la soltamos, pues será soltada en algún lugar bastante desolado. Estaba aquí, en esa zona. Estamos sacando toda la leña y la estamos poniendo pues allá. Y pues vamos por acá. Y es un poco peligroso, un poco no, bastante peligroso. Esta serpiente puede matar a una persona. Lo bueno que no es una adulta, pero esta va a crecer. Esto significa que pues, su mamá está por aquí, en algún lugar. Y otros jergones más que han empezado a salir, ¿no? Ahí está el almacén. Y ahí está ya. Estamos llevando todas las cosas para allá. El jergón es una serpiente bastante venenosa. Y bueno, yo estoy, tengo áreas de conservación y la granja que es ecológica con la gallina de chacra. Y bueno, ahora tengo pues leña que pienso almacenar de algunas zonas que estamos haciendo despeje para cultivo y otra área que es de conservación, simplemente no se toca ni un árbol. Pero está en la liberola. encontramos un jergón. Los chicos se encontraron, me avisaron y vine. Y bueno, a veces ellos las matan, son de aquí, entonces yo no los juzgo, los entiendo, pero yo prefiero no matarla y cuidarla, ¿no? Y hasta un momento pues poder soltarla en un área especial. Pero me pregunto, ahora que yo estoy almacenando la leña, ¿qué va a pasar cuando pues otro jergón se meta ahí? En teoría no molestan, ¿ya? Yo tengo acá pues bastante tiempo yendo y viniendo de Lima a Pucallpa. Y pues aquí en el fondo, vamos a ampliar un poquito, pues, tanto en las áreas de pastoreo como en los galpones y en la misma monte, porque es un área de conservación que es el monte, no hemos tenido problemas de jergón. Hemos encontrado uno que otro, sí, y bueno, si ya no se puede hacer nada, nos han eliminado, lamentablemente. Porque el, pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando saquemos esta leña. Esperemos que ningún jergón nos quiera picar, ya que aquí llegan a guardarse. Bueno amigos, vamos a ver otra vez el jergón. Como digo, aquí tenemos un área, justo estamos terminando ya el área de insectos y de serpientes, y vamos a mantenerla ahí un tiempo. Y luego vamos a ver dónde la soltamos. Definitivamente aquí en el fondo no. Ya que no queremos que nadie sea picado por una jergón. Ni ninguna otra serpiente que pueda ser pues venenosa. Y mortal. Sobre todo, ¿no? Si hay serpientes que, bueno, no nos van a matar. Pero esta sí. Esa sí nos va a matar. Y ahí está. Vamos a ponerla en un lugar seguro. Es pequeña, medirá pues medio metro, llegan a medir hasta 2 metros y más de repente.